¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un jueves más a Vigo de Cerca. Enseguida vamos a abrir líneas telefónicas. Podrán llamar al 986-900-924 o bien, ya lo saben, dejar sus correos electrónicos en nuestra dirección vigodecerca@localiavigo.com o en nuestro contestador automático 986-22-9423. Para hablar, como siempre, de actualidad y también para, sobre todo, responder a sus preguntas, nos acompaña como cada jueves el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y en directo. Por fin recuperamos el directo, ¿eh? Entre Fitur, entre la Copa, entre las Navidades, entre mi enfermedad, ya, alcalde, no nos acordábamos. Sí, llevábamos un mes, ¿sí? Un mes, yo creo que la última vez lo hicimos antes de Nochebuena. Sí, justo. Y claro, ya pasó un mes, llevábamos, yo ya lo echaba de menos, ¿no? Yo iba a venir Cristina, que al final no pudo venir, pero claro, para una vez que estamos en directo quería venir ella también. Alcalde, en la semana pasada precisamente por Fitur, sí, y tenemos sí. Datos de turismo del año 2017 y Vigo sigue batiendo récords. Sí, tuvimos un, efectivamente, Fitur, presentamos 10 Patrimonio de la Humanidad, seguiremos con ello, y Vigo está empezando a cumplir lo que queríamos, ¿no? Y es que la pata del turismo, la pata de la hostelería, la pata de los servicios, funcionara en la economía y funcionara como debía, ¿no? En el año 2017 tuvimos 421.000 visitantes. Bueno, en el mes de, perdón, en el conjunto, sí, que fue un incremento de más del 15%. En un año incrementamos el 15% los visitantes en la ciudad. Fuimos la ciudad de Galicia que más aumentó el número de visitantes en el año 2017. En el mes de diciembre tuvimos un mes excepcional. Fue el mejor mes de diciembre desde el año 2005. Y después, en pernoctaciones tuvimos 816.000, que se hizo muy pronto, que fue a aumentar también otro 13% con respecto al año 2016. Y por dar un dato anecdótico pero significativo, ¿no? En Vigo, en el 2017, en turistas extranjeros, superamos a Coruña en el 38%. Coruña es un lugar tradicionalmente receptor de turismo, ¿no? Y de turismo extranjero. Pues Vigo tuvo 129.000 y Coruña 93.000. Fíjense ustedes, 129.000 turistas extranjeros Vigo y Coruña 93.000. Bueno, ¿qué señala? Señala algo muy importante, ¿no? Nosotros, con CIES Patrimonio de la Humanidad, con las fiestas, hasta con las luces de Navidad, digámoslo todo, ¿no? ¿Qué queríamos? Atraer gente, que viniera gente. Traer gente a los hoteles, traer gente a Vigo, traer gente a los comercios, traer gente a los restaurantes, traer gente a las cafeterías, traer gente a pasear por la ciudad. Y lo conseguimos. Y esto era muy importante porque era una pata de la economía que nos faltaba. Nosotros somos industria, nosotros somos determinados servicios, somos naval, somos industria auxiliar, somos investigación, somos I+D. Y nos faltaba esto, nos faltaba el turismo, nos faltaba la hostelería. Y ahora ya estamos en un nivel muy, muy consistente. ¿Por qué se consiguió? Yo creo que por, bueno, primero, una razón básica que hay que reconocer siempre, y es que el número de turistas en España aumentó. Bueno, porque otros países no son seguros y entonces más turismo se vino a España. Pero claro, el turismo interior de España también se vino a Vigo. ¿Por qué? Primero, porque la ciudad está maravillosa y esto atrae a la gente. Y ya corre por toda España, el boca a boca funciona y Vigo está muy bonito y vamos a Vigo. Segundo, porque CIES Patrimonio de la Humanidad es un reclamo magnífico. Y tercero, porque tenemos gastronomía, tenemos hoteles a buen precio, tenemos cafeterías, tenemos gente amable que trata bien a los turistas, y esto es el éxito. Por eso, muy buena noticia, mucho empleo, mucho turismo, y vamos a seguir así porque el año 2018 vamos a superar el año 2017. Nos lo tenemos que plantear. Por eso fuimos a Fitur, y en Fitur fue un éxito la presentación de CIES Patrimonio de la Humanidad que hicimos desde el Ayuntamiento. Ahora estamos recogiendo firmas, y yo le pido a todo el mundo que firme, estamos recogiendo firmas para CIES Patrimonio de la Humanidad. Con esas firmas, ¿qué queremos? Llevar adelante la propuesta y queremos que toda España sepa que en Vigo le queremos mucho a las CIES y que los demás tienen que venir a verlas también. Se lo decía el otro día, alcalde, y lo voy a comentar porque además me lo dijo una amiga. Lo de las firmas, firmas importantes y votaciones importantes para conseguir que Vigo tenga una casilla en el nuevo Monopoly, porque el próximo Monopoly no va a tener calles, va a tener ciudades y Vigo también opta a ser casilla. Sí, la verdad es que me dijeron que lo ibas a decir porque yo esto no estaba muy al tanto, pero ahora mismito viniendo para aquí estaba viendo el telediario de la 1 y en el telediario de la 1 hablaban de esto que dices tú, hablaban de que en el nuevo Monopoly
pues efectivamente hay ciudades y hay unos pueblos de no sé dónde, debe haber franjas de tamaño, sí. Supongo que hay ciudades de más de 1 millón de habitantes, que hay dos, las que estamos entre 250.000 y 1 millón, supongo que estará así, ¿no? Entonces, claro, es cierto que Vigo está ahí, bueno, pues yo apoyo tu propuesta. Hay que votar por red, claro. Internet, ¿no? Sí. Bueno, pues si explicas cómo se vota ya, que la gente vote, porque yo lo apoyo. Buscáis votaciones Monopoly en Internet, ya os aparece y votas a Vigo, que al final también tenemos que estar, eso será publicidad también para la ciudad. Sí, claro, es publicidad para la ciudad y es bueno, la ciudad ahora está de moda. Somos una ciudad emblemática y también tenemos que estar en Monopoly, hay que estar en todo. Alcalde, ¿se da cuenta que nos llegan propuestas de todo tipo? Sí, 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 porque, bueno, esto es un programa muy importante, nos ve toda la ciudad, es un programa amable, además es un programa para apoyar Vigo, para trabajar por Vigo, para escuchar a Vigo, es un programa como nos gusta hacerlo. Entrar en la casa de la gente, tú y yo, que entramos en la casa de la gente y nos sentamos en los sofás, somos de la familia, que la gente nos ve. Porque nos ven aquí, están ahora cenando, están charlando, está ahí una parte de la familia viéndonos. Es maravilloso eso. Entramos en la casa de Carmen. Buenas noches. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Carmen. Mire, eu son unha veciña de Lavadores. Sí. E aquí donde teñen o parque móvil, antes había un contenedor donde podíamos votar. Carmen, por favor, la tele, si la bajas un poquito, que si no se nos acopla aquí, no te entendemos bien. Bajé de todo. Ahora sí está, ahora sí está. Bueno, vale, mire, que aquí en el parque móvil que hay aquí en Lavadores había un contenedor donde se podía botar pues un televisor, una radiografía, un teléfono, o que si quisiera. Y ahora no lo sacaron, llamamos a 010 y nos dijeron que ahora que teníamos que ir al Camino de Caramuxo a botarlo, porque el contenedor que lo llevaran para allá. Yo que yo contesté a la chica que me contestó el teléfono, que eu non iba a ir con unha radiografía, claro, a pagar un autobús, claro, para ir para acá, que nos tiñan que poñer outra aquí se queremos reciclar, porque senón o que vamos a facer os veciños é botarlo no contenedor verde. Sí, si sí. Non nos dan opción. Sí, tens toda a razón, Carmen. ¿Eh? Tens toda a razón. Porque aquí esto se enchía muchísimo. Aquí hai moita xente que pasa por aquí e enchían seguido o contenedor. Entonces, ou non lo dejan botar ali nun montón e o veñen a recoller, claro, ou senón non reciclamos. Vale. Creo que hay, señor alcalde. Vale, Carmen, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Sí, ten toda razón. Carmen, ten toda razón. Antes tenían un sistema para recoller y ahora os van a ir, sabe Dios a dónde, ¿no? Bueno, yo voy a estudiar esta cuestión concreta de este sitio. Para recoller algunos muebles grandes hay que llamar, se acorda o día, se acorda hora, pasa por allí un vehículo de tamaño pequeño, e recolle os muebles, se recolle os colchones, se recolle en seres así. Por tanto, a primeira cuestión é cada vez que haya un volumen grande, algo de voluminoso, que hai que sacar de casa, hai que chamar, e pasan a recollelo. E este caso de Lavadores, vou no mandar ver, e a ver como resolvemos, pero claro, Carmen ten razón, hai unha enorme conciencia xa de reciclaxe, de puntos limpios, hai unha enorme conciencia de que queremos todos contribuir. E nos temos que contribuir poñendo primeiro as isletas de reciclaxe cerca e aqueles lugares e aqueles puntos nos que se fai, poñelo cerca tamén. Carmen, eu mañá me entero de como está a cuestión, mandarei a alguén que vaya a ese sitio a ver como está, donde estaba o contenedor, de que forma era, e vamos a resolver. Te agradezco moito porque... Mira que importante unha chamada, alguén que chama para pedir reciclase. É a conciencia cívica da ciudad, é unha conciencia maravillosa. Cando escoitaba a Carmen ahora, decía, carai, que ben, non? Porque esta é a xente que eu quero na ciudad. É a xente que chama, se molesta en chamar, además tendrá que apretar unhas cuantas veces o teléfono porque non é fácil entrar, ou foi a primeira que chamou, entón foi a primeira chamada que hubo e entrou, pero moitas gracias, Carmen, e mañá nos poñemos a erro. Sin embargo, alcalde, por ejemplo, Jesús le traslada una queja. Dice que ante la próxima reforma de la calle Cancelero entre Rosalía y García Barbón, lo digo porque habla también de contenedores, pregunta porque se van a colocar, según el proyecto, 5 contenedores seguidos de basura y de reciclaje enfrente del portal de la vivienda donde reside y a lo largo de la misma. Pregunta si no hay que repartir entre todos los vecinos o entre la... Claro, a ver, o atribuirla a un mismo edificio. Claro. Siempre hay un problema en eso, ¿no? Porque todos queremos cerca los contenedores, pero no delante de casa. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Bueno, la solución mejor, ¿cuál es? Tratar de que cada año, cada 2 años se pueda mover, sí, de sitio. Esa es la mejor, ¿no? ¿Qué contraindicación tiene eso? Pues eso, la contraindicación que tiene es que si haces ese sistema, los contenedores tienen patitas.
Entonces se van moviendo unos días por un lado, otros días para otro, dependiendo del vecino que los va moviendo. Pero, ¿por qué tienen que estar juntos? Porque facilita mucho la recogida. Si no, el camión tiene que estar un poquito aquí, otro poquito allí, otro poquito allí, no acaba nunca. No acaba nunca. Por tanto, los contenedores y el reciclaje tiene que estar en una isla, para que sepamos que tenemos que ir allí. Porque si no, también tenemos que estar viendo dónde está cada contenedor. Y por tanto, facilita las cosas. Yo voy a ver cómo está en el proyecto, porque también creo que tiene un poquito de injusticia el que estén para siempre delante de un portal. Estén para siempre. Mire, esto nos había pasado en una zona de Pimargal. Ahí hicimos espacios fijos. Es cierto que al ponerle hierba alrededor y plantas que tienen aroma, resuelves bien el problema y queda muy bien, ¿no? Pero es cierto que había unos delante de un escaparate de un comercio. Y al lado no había nada, había una pared. Entonces los del comercio nos dijeron, ¿y por qué no los movéis al lado? Y entonces los movimos al lado, que había una pared y no molestaban a nadie, y en el sitio del contenedor metimos aparcamiento de motos. Y por tanto resolvimos muy bien la cuestión. Sí, yo le voy, Jesús, voy a hablarlo mañana con el concejal. Y estas cosas, ¿qué tienen de bueno? Pues que ya estamos hablando de humanizaciones sin parar, ¿no? Es decir, en esta ciudad ya estamos buscando lo mejor posible dentro de lo mejor posible. Y yo quiero que sea así. Pero claro, estamos ya en esa zona, que efectivamente lo dije, y casi lo puedo decir, es que estamos ya en las humanizaciones, en Canceleiro, pero arrancamos ya en Roupeiro, Heraclio Botana y Serafín Avendaño. Es decir, toda esa zona que yo dije que le íbamos a humanizar, esa zona del texto de Rosalía de Castro, pues ya estamos, yo siempre cumplo y ya estamos en ello. Y ahora viene Jesús y nos hace una sugerencia, pues la vamos a estudiar y vamos a ver cómo resolvemos. Martín, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal vas? Bien, todo bien. Ya hacía tiempo que no hablábamos. Bueno, desde noviembre. Caray, ¿eh? Sí. Ah, bueno, enhorabuena por las luces de Navidad, que fueron las mejores del mundo. Muchas gracias, Martín. Sí. Eso sí. Bueno, hablando de contenedores, simplemente, aquí en Coruxo, en Rúa Carrasqueira, sí, justo enfrente del instituto, justo pasa que el contenedor verde que hay, que tiene como la palanca para dar con el pie para levantar, está rota, lleva ya bastante tiempo y no lo arreglan. Y bueno, cuando hay gente que no puede levantar la tapa o cuando llevas muchas cosas, pues se hace incómodo si se podía ver para solucionarlo. Esa, bueno, de paso que se habló de lo de los contenedores. Sí, y señor. Después, llamo por el mismo asunto que había llamado en noviembre. El tema de los cables sigue sin solucionarse. ¿Se acuerda del tema de los cables? Sí, sí. De todos modos, cuéntese a los espectadores. Bueno, pues eso del accidente que hubo el 19 de junio, que cayeron dos postes de teléfono, sí, más uno de electricidad, y cayeron los cables. El de la electricidad está arreglado. Ese es el nuestro. Los cables del teléfono siguen atados a los árboles y a las fachadas de las casas malamente, y por aquí no vienen a arreglarlos por mucho que llamemos a Telefónica. Correcto. Y estos días con el viento además se movieron y bajaron más. O sea que ya se cogen con la mano, Martín. Sí, prácticamente. Bien, muy bien. Prácticamente, muy bien. Si queremos entrar con una furgoneta no podemos. Ah, bien, 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 bien. Entonces, bueno, era por eso. Porque... Vale, pues tomo nota, Martín. Claro, ya... Bueno, ¿y qué tal vas? Yo bien. Me alegro mucho. Gracias. Me alegro mucho y me alegro de haber hablado contigo aquí, de que nos llamaras a Pablo y a mí. Vale, gracias. Muchas gracias. Gracias, Martín. Buenas noches. Chao. Bueno, es un asiduo y la verdad es que qué capacidad de expresión tiene este hombre, ¿no? Qué bien, qué buena dicción, qué bien usa el lenguaje. Bueno, dos temas entonces. Primero, contenedor, palanca de abrir la tapa. En mi casa pasa, en mi calle pasa lo mismo. Exactamente lo mismo que acaba de decir Martín. Pasa en mi contenedor. Yo estoy esperando a ver cuánto tarda en arreglarlo sin que yo lo diga. Porque cada día se tienen que revisar. Cada día los contenedores se limpian y hay una empresa que tiene que revisarlos porque es la empresa que los tiene que mantener en buen estado. Y efectivamente, como Martín dice que pasa en el Instituto de Carrasqueira, y yo tomo nota, pues en mi calle también pasa. Entonces, claro, tú vas con las bolsas. A ver, sabes que la basura es mi tarea y la hago yo. Vas con las bolsas. Vas allí con cargado, porque aprovechas para juntar bolsas, para hacer una bajada con todo, ¿no?
Y entonces le das al pie, claro, el pie cae contra el suelo porque aquello está roto. Entonces tienes que soltar las bolsas, ponerlas en el suelo, levantar con la mano y ir echando. Y eso nos incomoda, la verdad es que sí, porque tienen obligación de tenerlo en buen mantenimiento, en buen estado de conservación. Por eso, Martín, vamos a verlo y de paso ya aprovecharé para decir que llevan en mi calle más de 2 meses sin arreglarlo. Más de 2 meses. Porque hay que poner el oído y el ojito. El oído y el ojito hay que ponerlo a lo que está pasando. Y es cierto, esto no funciona como tenía. Se estropean y tardan en repararlos más de lo que deben. Y nosotros le pagamos religiosamente a la empresa. Y por tanto le tenemos que exigir que los arregle. Bueno, seguro que la mayor parte de ellos están bien, pero yo sé de dos, el mío y el de Martín, que no están bien. Y para mí ya son muchos. Dos ya son muchos. Así que esto sí. Y lo del teléfono, pues le volveremos, claro, nosotros no podemos tocar eso. Cuando pasó, se habló con Fenosa, arreglamos rápido lo del cable eléctrico, que el cable eléctrico tiene siempre un problema, un riesgo, ¿no? Pero hablamos con Telefónica, normalmente Telefónica, y debo decirlo, porque es así, funciona bien y arregla. Se habló que haya que retirar un poste, que entonces se remolonean un poquito por razones de derechos, pero bueno, eso es un contencioso distinto, ¿no? Pero en esto lo tienen y lo deben arreglar. Yo, hasta ahora, mi experiencia es que no respondieron. Veo que en este caso no. Mañana lo volveremos a plantear y si no, pues tendremos que llamar a la directora territorial de Telefónica para que lo arreglen inmediatamente. Pero yo digo que hasta ahora con Telefónica siempre resolvimos las cosas bien, sin mayores dificultades. Por tanto, Martín, confío que esta vez resolvamos también bien, aunque ya veo que tardamos un poquito más de la cuenta. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escucha el alcalde? Cuéntenos. Hola, mira, es que yo me enteré de una información por la prensa, que no sé si es correcta o no, que quieren quitar los rederos de Gran Vía. ¿Es eso, verdad? Sigue, sigue. Es nada, es por el tema ese que me preocupa un poco, puesto que me gusta donde la ubicación de esa estatua en concreto. Es un emblema de Vigo, creo yo. Y si lo van a quitar para poner unas escaleras mecánicas, pues no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Era eso nada más. Bien, muchas gracias, Carmen. Un saludo. Muchas gracias. Ahora, contestamos, sí, Carmen, los rederos es... Yo comparto con Carmen, es una escultura... A mí me gusta mucho, hay gente que no le gusta. Uh-huh. A mí me gusta mucho. Es una gran escultura. Pero seguramente no está en el sitio correcto, porque ahí vamos a hacer algo muy importante. Ahí lo que vamos a hacer es poner una rampa mecánica para tener un modo de transporte distinto en la ciudad, eficiente, y va a ser precioso. Porque además vamos a hacer ornamentación. No se vayan a creer que va a ser una rampa mecánica como un aeropuerto. No, va a estar ornamentado y va a ser extraordinario. Entonces, podríamos optar por arrancarla más adelante de los rederos, en suma, después del cruce con María Verdiales. Pero eso ya significa que teníamos que andar un espacio importante a pie, y por tanto perdíamos una parte de la capacidad de mover, de utilizar la rampa mecánica, y van a aparecer más cosas, porque ahí va a haber nuevos jardines, nueva vegetación, va a haber nueva ornamentación, va a ser distinto. Es decir, estamos remodelando la Gran Vía y la estamos poniendo en el siglo XXI. Vamos a meter toda la humanización de las aceras, de tal modo que usted puede llegar a la Plaza de España en 2 minutos y medio. Y por el camino se va bajando en los comercios que quiera, en las zonas que quiera, y por tanto es un redimensionamiento. Los rederos, claro que van a continuar en la ciudad y van a continuar en un sitio emblemático. No voy a decir cuál. Estoy pensando, no le voy a preguntar. Magnífico, van a quedar en un sitio magnífico. Y por tanto van a ocupar un importante espacio en la ciudad. Lo hablaremos además con el autor y vamos a hacer de los rederos lo mismo que es ahora. Pues uno de los emblemas de la ciudad, hay muchos, tampoco es el más importante, es uno. Y seguramente los hay mucho más notables y mucho más significativos, pero es una buena escultura, a mí me gusta, y va a estar en un sitio muy notable. Estamos barajando dos, uh-huh, y son dos ubicaciones excepcionales. Yo creo que aquella ubicación no es buena, no es buena, porque incide en una zona que tiene una pendiente del 7%, entonces no luce todo lo que tenía que lucir. Y segundo, creo que en el contexto en el que está es muy dura. Mucha piedra, mucho cemento, mucha baldosa. Entonces, seguramente somos capaces de encontrar una ubicación
mejor y más blanda, más acorde. Había quien decía, porque esto se discutió, y yo pido opiniones, además, de nueva ubicación, ¿no? Decía, hombre, habría que ponerlos cerca del mar. Bueno, pues es una teoría. Pero bueno, es un símbolo, por tanto, pueden estar en otro sitio. Pero a lo mejor, en lugar de tener que estar en el espacio en el que están, en torno a piedra y muy duro, pues se puede poner en una zona en la que haya más verde. Y por tanto tengan una contextualización un poquito más blanda, o luzcan más por la forma en la que están, porque ustedes fíjense que viniendo de abajo hay una caseta, hay una entrada al aparcamiento, y por tanto no está en un sitio absolutamente visible en todo el entorno. Somos gracias a los cambios, alcalde, muchas sí, pero veces. Los cambios muchas veces es para mejorar mejor, mucho. Sí, sí. Entonces no nos creamos que el cambiar el sitio es empeorar, el cambiar el sitio puede ser mejorar. El autor se ofreció a cooperar en la ubicación, hablaremos con él ahora que ya tenemos la idea de dónde la podemos colocar, y va a quedar en un sitio muy, muy, muy notable, muy, muy, muy importante, y seguirá siendo uno de los emblemas. Entonces, Carmen, a mí me agrada que Carmen se preocupe, llame por esto, ¿no? Pero, claro, es que lo que vamos a hacer va a ser el siglo XXII. Es que lo que vamos a hacer en la Gran Vía, y lo van a ver cuando se acabe, va a ser el próximo siglo, ¿no? Es adelantarnos 50 o 100 años a lo que va a suceder con la movilización, el transporte y la movilidad en las ciudades dentro de 50 años. Porque dentro de 50 años va a haber sistemas de movilidad de estas características, que tú no tienes que esperar por el autobús, que tú coges una cinta y en tiempo récord y muy fácil, y pasándote por la ciudad y viendo y pudiéndote bajar donde te dé la gana, llegas a la Plaza América. ¿Vamos a dejar de ser, alcalde, los ciudadanos con mejores piernas de tanta cuesta que teníamos? Porque ya no vamos a tener que hacer esfuerzos. El que quiera que vaya por la acera. Es que, a ver, aquí cada uno elige, ¿verdad? Cuando hay una pendiente del 7, del 8 y del 9, es bueno tener medios alternativos. Y usted fíjese lo que hicieron los ascensores, cambiaron la vida de la ciudad. Sí. Y ahora, dentro de un año, va a haber una cadena de ascensores, por ejemplo, desde el Auditorio Mar de Vigo hasta Camelias. Una cadena de ascensores para subir todo el tiempo. Y lo mismo sucede en la zona de Pizarro, y alguno muy importante más que anunciaré dentro de una semana. Todo cuestas, ya no vamos a ser todo cuestas la ciudad. Begoña, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Le escucha el alcalde? ¿Cuál es su pregunta? Pues mire, ya va casi al hilo de lo que está diciendo el alcalde. Me encanta que presuma tanto de su ciudad, de las aceras, de la limpieza, pero yo hoy voy en contra de eso. Hispanidad, lo que es el principio de Hispanidad me lo tienen muy olvidado. En cuestión de limpieza, de aceras, pero el mayor problema que tenemos son las ratas que salen de las alcantarillas. Por favor, señor alcalde. Es muy, muy horroroso tener que pasear ¿en por qué la, zona? Mitad ¿en de qué la zona? Calle y Begoña, poner a las ratas. Begoña, ¿en qué zona? Sí. Dígame la zona exacta. ¿Dónde la vio? En la alcantarilla que hay en la misma puerta del Escorpio. Vale. Y en el primer semáforo de Camelias también salen. Hay que desratizar inmediatamente. Sí. Sí. Eso no es ni gotita de agradable para los vecinos. No, no, no es. Muchas gracias, Begoña. A usted. Muchas gracias. Arréglenlo, por favor. Lo arreglaremos inmediatamente. Hay que desratizar. A ver, todas las ciudades en el subsuelo hay ratas. Esto es el hábitat natural y funciona así. Entonces, nosotros hacemos desratizaciones periódicas, lo tenemos bastante bien medido, lo estamos haciendo, pero algunas veces, por algunas circunstancias, hay más en algún sitio, inmediatamente desratizamos. En un día o dos desratizamos, y tan pronto se desratiza, el problema desaparece enseguida. Y bueno, la gente no lo sabe, pero nosotros, son de estas cosas que se hacen sin que nunca nadie lo sepa, nosotros estamos desratizando de forma permanente y programada todo Vigo continuamente. Continuamente. Y la gente, los técnicos saben muy bien dónde lo tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, de qué modo. Y entonces hay que mantener siempre la población de ratas controlada. Y se mantienen. Es un tema desagradable para hablar, por eso nunca se habla de esto, ¿no? Pero se mantienen. Entonces, en algunas ocasiones y en algunos momentos, pues aparecen en algunos sitios. Bueno, pues tan pronto tenemos esta denuncia, yo le agradezco mucho a Begoña que lo diga. Tampoco tenemos la denuncia, vamos, desratizamos, controlamos esa zona también y asunto concluido. Con respecto a Hispanidad, bueno, no, Hispanidad está limpito, no es cierto, Begoña, no es cierto. Hispanidad está atendido y limpio.
y una parte ya humanizada, una parte entera humanizada. Hispanidad es una calle excepcional. Y ahora vamos a empezar, Begoña, a humanizar otras dos zonas enteras de Hispanidad. Otras dos zonas enteras. Y en el futuro, en los ascensores que suben desde el auditorio, desde el puerto, desde Beira-Mar, van a llegar a Hispanidad. Por tanto, Hispanidad está en nuestro pensamiento de forma continua y una parte entera la humanizamos. Por cierto, cuando hicimos la humanización, pues la gente estaba muy contenta y lo agradeció. Y dijimos, bueno, pues continuaremos. Es cierto que en Hispanidad hay una zona inicial con viviendas unifamiliares, poquita densidad de población. Y ya sabe, Begoña, que nosotros usamos un criterio. Tratamos de arreglar primero los sitios donde vive más gente. También los otros, ¿eh? Y sobre todo en el rural estamos haciendo humanización de forma... Hoy hablaba con el concejal de Fomento, con David Regades, y estamos humanizando, asfaltando y pintando el rural de forma masiva, ¿eh? Masiva. Pero aquí ya humanizamos una parte y ahora vamos a humanizar dos zonas. Desde donde se llega a la curva aquella donde hicimos la pintura, donde está el mural pintado, que quedó bonito, Begoña, no me diga que no, ya está la rotonda y la parte siguiente hasta la Gran Vía. Por el medio hay una que está humanizada. Pero es cierto que esa parte que vamos a humanizar tiene las aceras en buen estado. Las hizo la urbanización, no son las aceras que hacemos nosotros. Claro, este es el problema. El problema es que después de hacer las humanizaciones, lo que antes estaba bien, pues ahora está regular. Por la comparación, porque claro, las humanizaciones que hacemos son excepcionales. Yo estuve hace no mucho visitando un edificio y lo querían hacer tan moderno y está tan bien, y lo verán ustedes en su momento, ¿no? Que resulta que pusieron dentro del edificio, en una zona que va a tener masiva afluencia, el mismo granito que hay en la acera. El mismo granito dentro que hay en la acera. Este es el nivel de Vigo, ¿eh? Este es el nivel de Vigo. Por eso, en Hispanidad sí le estamos atendiendo y de forma continua. Seguiremos contestando a sus preguntas enseguida, a la vuelta de una pausa.